Por favor, únanse para recibir al representante de la tribu Zuni. Nos va a dar su bendición cultural. Bienvenidos a todos. Soy Arik Chapito de la tribu Zuni. Voy a estar ofreciendo mi bendición para todos ustedes en mi idioma nativo. Espero que ustedes estén todos en buena salud, buen espíritu, y con eso vamos a comenzar. Muchísimas gracias. Bueno, eso fue realmente inspirador. Muchísimas gracias. Y con eso me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes a la Cumbre de Prevención Biomédica del 2021. Yo soy su anfitrión, Ken Like Barbie, para aquellos de ustedes que no me conocen y que piensan que Ken Like Barbie no existe, soy yo. Así que, con suerte para ustedes, vamos a estar juntos los siguientes 2 días y vamos a explorar todos los diferentes sabores de las herramientas de prevención biomédica. Antes de hacer esto, quiero asegurarme de agradecer a los patrocinadores. Y quisiera reconocer nuestra colaboración con los Centros para Control y Prevención de las Enfermedades, la CDC. El trabajo de ellos nos permite diseminar esta información en todas las comunidades. Así que, hablando de esto, quiero agradecerles a ustedes por todo el trabajo que ustedes hacen aún durante la pandemia, que ustedes siguen en la lucha, que no han parado de luchar para acabar con la epidemia de VIH. Así que vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando este año con la cumbre. Creo que todos ahora somos profesionales, podemos hacer conferencias en línea sin problemas, ni siquiera la pandemia nos puede detener o demorar. Así que en el pasado, esta cumbre nos daba una cantidad de posibilidades para conocernos y para unir las mentes principales en la lucha contra el VIH. Y este año es lo mismo, hemos reunido gente de todas las comunidades y que son los responsables por la implementación de los programas, van a estar acá para hablar con ustedes. Vamos a tener más de 40 talleres, vamos a tener 4 sesiones plenarias, vamos a tener rincones comunitarios y presentaciones y exhibiciones. Va a ser virtual, pero no nos va a faltar la información. Así que vamos a comenzar. Y lo más importante es que esto es el tema favorito de todos. Vamos a hablar del sexo. Así que sabemos por qué están acá. Esto va a ser una conversación acerca del sexo y eso es lo que ustedes quieren escuchar. No les echo la culpa. Todos queremos hablar del sexo, aunque sea un poquito. Pero no podemos hablar de sexo hasta haber hablado de PrEP primero, porque esto realmente ha cambiado las cosas desde el 2012, desde el 2012, perdón. Realmente esto ha cambiado la forma en que nosotros nos relacionamos con el sexo y unos con otros. Así que vamos ahora a darles información y vamos a hablar desde un punto de vista comunitario del sexo, porque queremos escuchar lo que son las percepciones y cómo el PrEP ha cambiado el placer, la intimidad, la comunicación y la conducta sexual. Realmente muy jugoso. Voy a mirarlo junto con ustedes y vamos a dejar que los expertos manejen esta parte de la conversación. Antes de hablar
en profundidad. Vamos a escuchar al doctor David Pantheon, profesor de psiquiatría de la Universidad de Massachusetts en Boston, para que él nos prepare. Él va a hablar acerca de su investigación, especialmente de un artículo reciente que se publicó acerca del impacto de la profilaxis preexposición en la comunicación y la conducta de los hombres urbanos gay y bisexuales. Va a hablar también de otra investigación acerca del PrEP y los hombres bisexuales de color. Yo me voy a sentar en un lugar cómodo y voy a escuchar ahora. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Ojalá estuviéramos aquí en persona para que realmente estas conversaciones acerca de esto pudieran seguir. Pero bueno, el COVID. El tema de hoy es lo que yo trabajo. Yo trabajo de tiempo completo en la prevención del VIH y del SIDA. Hace muchos años que lo hago. Cuando empezamos, hacíamos counseling, hacíamos pruebas, trabajábamos con hombres gay, bisexuales, estábamos trabajando muchísimo y sabíamos que muchas de las infecciones se podían prevenir, pero lo que estábamos haciendo no parecía ser suficiente. Hay una cita de Lori Garrett que escribe acerca de ciencia, voy a citar lo que ella dijo. Si el virus sigue encontrando gente alrededor del mundo, porque los factores humanos son los responsables de la diseminación del virus y esos son los que son difíciles de cambiar. Recuerdo haber escuchado esto y pensar, tiene toda la razón. Así que es deprimente, un poquito. Yo sé que esto se supone que es una plenaria acerca del sexo gay y eso es de lo que quiero hablar hoy. Esa es la crisis. Pero luego apareció el PrEP. Y ya sé que obviamente vamos a hablar de los antirretrovirales. Eso fue el cambio del juego total para el tratamiento. Pero en la última década, por la profilaxis preexposición, ha habido tanto cambio. Las nuevas infecciones han bajado y especialmente en las poblaciones en las que se ha aceptado el uso de la PrEP. Así que nos hemos estado preguntando, primero que nada, en conversaciones con nosotros mismos y en conversaciones más recientes, cuando hemos publicado nuestro trabajo, la pregunta es, ¿qué pasa? Las infecciones han bajado, pero ¿qué más ha pasado? ¿Cómo prevenir? Aparte de que han bajado las nuevas infecciones, ¿qué es lo que ha pasado? Así que con unos colegas pensamos, bueno, vamos a estudiar el tema y ver qué pasó. En UNI Public Health y en la Universidad de California en Los Ángeles, y con muchísimos de los estudiantes, hicimos cientos de entrevistas con jóvenes bilingües y mi amigo Christian entre ellos. Y la pregunta era, ¿Cómo responde la gente a estas preguntas? ¿Cómo es que la PrEP ha cambiado el sexo? Psicológicamente, no solamente la enfermedad, emocionalmente, ¿cómo es que ha cambiado el sexo, las relaciones sexuales? ¿Cómo es que ha cambiado la conversación con las parejas sexuales acerca del VIH y de la negociación del uso de condones? ¿Y cómo ha cambiado las percepciones acerca de tener relaciones sexuales con parejas VIH positivo? Y yo diría que los resultados son increíbles. Esto es uno de los momentos en que uno piensa, estamos haciendo la investigación correcta en el momento correcto. No siempre se logra esto. Así que lo que encontramos es una cantidad de cosas muy interesantes y dijimos, bueno, vamos a lo mejor a invitarlos a que lean el trabajo porque hay tantos detalles, tantas sutilezas en lo que la gente nos ha dicho que vale la pena leerlo. Así que las buenas noticias acerca del sexo gay, dos cosas importantes que son muy relevantes, es lo que vamos a concentrarnos en la discusión de panel. Primero, que los hombres hablaron acerca de la era post-PrEP como una revelación para ellos, una revolución, como seres sexuales, incluidos los cambios en las normas comunitarias, positivo y negativo, ¿no? Pero las cosas han cambiado, la manera en que ven la conducta de otra gente también ha cambiado. Hablaron acerca de qué tan palpable se siente, que ha bajado el riesgo del VIH, no solamente porque están tomando PrEP, sino porque tantos otros hombres estaban tomando PrEP también. Hablaron acerca de la comunidad gay, por así decir, cómo cambió, cómo se siente diferente. Y dicen que el tomar PrEP es realmente inspirador. Realmente tenemos citas, de hecho, que son inspiradoras. Realmente se sienten emocionados con el sexo, tienen estas conexiones más fuertes, la conexión que tenían antes entre el sexo y la muerte. Ha mejorado lo diferente que es el sexo ahora en el contexto de PrEP. Hablaron acerca de cómo finalmente pueden admitir que quieren tener relaciones sexuales sin condones, que prefieren el sexo sin condones y que finalmente pueden tener estas relaciones sin culpa, sin vergüenza, sin preocuparse por los riesgos, dejando de lado cualquier
cuáles sea que sean sus preferencias acerca del uso de condones, también hablaron acerca de cómo PrEP los hizo sentir mucho más cómodos teniendo relaciones con parejas positivas. Y al leer estas entrevistas, realmente nos dio escalofríos, nos sentimos más cómodos. Tantos de ellos expresaron realmente el agradecimiento por esa reducción del miedo que han tenido, el miedo de adquirir VIH y esa sensación de conexión que les da el PrEP. Veo que este término surge en la literatura todo el tiempo. PrEP es una de las maneras principales que ha cambiado cómo los hombres negativos y positivos interactúan. Ha eliminado la división, por así decir. Y finalmente, la gente se puede comunicar sin el miedo, sin la vergüenza y sin las maneras en que esto antes representaba una barrera a la intimidad y a la conexión. Así que mis colegas y yo teníamos una idea de cuáles eran estas ideas, pero realmente no teníamos una idea de la magnitud de este cambio. Así que pensando acerca del estudio y este tipo de trabajo que se está haciendo ahora, es un cambio tan enorme de la frustración, de la sensación de falta de control que recuerdo que yo sentía cuando comencé a trabajar en la prevención del VIH. Realmente estoy muy emocionado de ver qué es lo que viene ahora. Muchísimas gracias, gracias por invitarme y espero que todos disfruten de la cumbre. Así que ese no es el juego previo que yo tenía en mi cabeza, pero bueno, lo voy a aceptar. Ahora realmente vamos a mirar esto. Vamos a hablar entonces, tenemos acá a la gente que va a moderar el panel y la conversación. Mientras yo me estoy comiendo mi popcorn, los vamos a escuchar a ellos. Así que Alex va a estar a cargo y él va a hacer la presentación. Hola a todos, es un placer estar acá. Soy Alex Garnet de la iniciativa de la Universidad de California en Los Ángeles. Estoy muy agradecido por su presencia acá. Tenemos un panel excelente para todos ustedes. Y antes de comenzar, le voy a pedir a cada uno de los panelistas que se presenten. Vamos a comenzar con Brandon. Hola, soy Brandon Harrison. Project Manager del Primary Care Development Corporation y el Fellowship de Hombres Gay de Color en NMAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a NMAC por invitarme. José. Hola a todos. José García. Yo estudio Derecho en la Universidad de Colorado en Boulder y también soy un Fellow junto con Brandon y con Max del Fellowship de Hombres Gay de Color y Lucas. Hola, soy Lucas, soy él, esos son mis pronombres. Yo trabajo en el Hospital de Niños de Los Ángeles, el Centro para Jóvenes Trans. Yo personalmente me identifico como un hombre trans de color. Muchísimas gracias. Nuevamente soy Alex Garner y voy a estar moderando esta discusión el día de hoy. Así que la PrEP ya ha existido por unos 10 años y sabemos que es muy efectivo para la prevención del VIH. Tenemos entonces que hablar de ciertos aspectos, la ciencia, los riesgos, el acceso. Es raro que tengamos la oportunidad de hablar de PrEP y el sexo, en particular entre los hombres de color gay y bisexuales. Pero eso es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. La conversación del día de hoy está centrada en la sexualidad de los hombres de color gay y bisexuales. Y es increíble que NMAC haya decidido darle prioridad a esta conversación. El sexo gay es valioso, parte de nuestras vidas como hombres gay. Nosotros formamos nuestros lazos emocionales entre nosotros y con la comunidad y es crucial para la salud mental. Hablamos también de la prevención del de embarazo para las mujeres. Cuando apareció la pastilla, ese era el motivo. Pero podemos decir que así como la pastilla anticonceptiva transformó la vida sexual de las mujeres, esto ha transformado la nuestra. Antes de esto, las relaciones sexuales habían sido criminalizadas, devaluadas. Y los hombres gays de color ahora podemos finalmente utilizar nuestros cuerpos para lograr placer e intimidad. Pero tenemos todo tipo de preguntas científicas. Pero para comenzar, quiero saber cómo es que PrEP los ha ayudado a ustedes. Brandon, vamos a comenzar contigo. Gracias, Alex, por esa pregunta. ¿Podemos decir la palabra sexo? Sí, no estoy bromeando. Para comenzar, quisiera compartir con ustedes la definición de la OMS de la salud, del sexo. Y esto realmente explica cómo yo me siento acerca de PrEP y del sexo. Dicen que es un estado de bienestar social, mental, físico, en relación a la sexualidad. No solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o enfermedad, pero realmente esto es un abordaje positivo
es un mensaje positivo acerca de la sexualidad y la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras que nos den placer y experiencias que no tengan cohesión, discriminación o padecer miedo por esto. Todas estas cosas obviamente se ven afectadas cuando tenemos miedo asociado con nuestra vida sexual, y desde que yo tengo uso de memoria, antes de comenzar a usar el PrEP en el 2013, todo lo que recuerdo era el miedo, la vergüenza asociada con las relaciones sexuales, con la sexualidad, y las relaciones sexuales que yo tenía estaban asociadas con esto. Eso tenía que ver con el mensaje alrededor del sexo y la prevención del VIH en ese momento. Crearon estas barreras simbólicas y físicas para aquellas personas que vivían con el VIH y nuestras parejas negativas y las conexiones que pensamos que podíamos tener antes de eso. Así que PrEP no solamente promueve o ayuda a promover las relaciones sexuales, sino que también me conecta con la atención a la salud. Esa es una de las barreras que yo tenía anteriormente con mis parejas sexuales, y también me ha permitido hacerme cargo de mi vida sexual y disfrutar sin sentir la ansiedad, la vergüenza y la sexualidad, que muy a menudo pueden empeorar cuando uno está disfrutando el sexo y la pareja tiene un estatus diferente al nuestro. Por supuesto, muchísimas gracias. Así que uno de los objetivos de PrEP, por supuesto, es la prevención del VIH. Y trabajando en la salud de los hombres gay, pensamos siempre que queremos priorizar la salud sexual y la salud. Pero ¿cuándo priorizamos entonces la liberación sexual? José y Lucas, ¿cómo es que PrEP ha tenido un impacto en su propia sensación de liberación sexual? Bueno, de mi parte en general, como persona transmasculina, ha sido realmente hacerme cargo de mi salud sexual, y también más como que los doctores me decían que era lo mejor para mí. Pero PrEP ahora me ha dado la iniciativa, me permite de mí hacer lo que yo quiero y me siento seguro haciéndolo, especialmente porque estoy trabajando con muchísimos hombres trans que tienen un riesgo muy alto de VIH, y muy a menudo nosotros excluimos a la comunidad trans porque no pensamos que podemos trabajar con gente que tiene un riesgo tan alto de VIH por las partes del cuerpo que tenemos. Así que el tomar PrEP realmente fue un paso en la dirección correcta. Y más que nada también para la gente con la que hago pareja y para mi salud sexual. Es un punto importante. Es primero la capacidad de decidir lo que uno quiere hacer con su propio cuerpo. Y Lucas menciona algo muy importante que tenemos que recordar. José, ¿cómo te ha afectado a ti en cuanto a esa liberación sexual? Bueno, voy a ser honesto. Y hemos hablado de ansiedad, vergüenza. Llevo unos 6 años con PrEP, pero todavía tengo esa vergüenza, ese miedo y ansiedad con el sexo. Ahora, lo que PrEP me ha permitido hacer es ser más racional en cuanto a la actividad sexual que tengo, pero tengo mucho miedo al sexo, no disfruto de usando condones tampoco, pero PrEP me permite tener sexo más seguro sin condones, y eso ha sido parte de mi travesía sexual, digamos, hasta el punto que puedo hablar de eso. Y en esos espacios positivos, sexo positivos, PrEP VIH, eso puedo hablar del hecho de que me gusta tener fantasías diversas sobre el sexo sin condones. O sea, me ha permitido el PrEP tener menos miedo, pero todavía existe el miedo. Bueno, un punto importante y muy bueno que lo hayas mencionado inmediatamente en esta conversación sobre PrEP y sexo, porque finalmente se reduce a si los hombres gay se sienten seguros teniendo sexo sin condones, y si nosotros como comunidad y trabajando en VIH, que hay cierto valor en eso, el sexo sin condones. PrEP da la oportunidad de decidir, de escoger hacer esto, y una de las maneras en las que se compara para la gente que vive con VIH, una de las cosas que me hizo sentir liberado
después de descubrir que era positivo, era que no me tenía que preocupar, que podía hablar abiertamente del sexo sin condones. Y bueno, el estigma por supuesto todavía existe, pero una de las cosas que fue una gran oportunidad con el desarrollo de PrEP y todo el movimiento como el Truvada y demás, es que enfrentó todas las cuestiones asociadas con el avergonzarse por el sexo y todo eso, y ayudó a definir esas cuestiones. ¿Piensas que PrEP nos da una oportunidad de hablar más abiertamente sobre el estigma, en particular el estigma asociado con el sexo sin condones? Definitivamente creo que sí. Abre un poco el espacio para tener esa conversación con tus parejas, el estatus de VIH, con qué te sientes cómodo haciendo y qué no, pero con parejas nuevas en general, cuando les digo que estoy tomando PrEP, piensan que es más fácil hacer sexo sin condones o el VRBAC, o a lo mejor que yo decido no hacerlo porque es una persona que no conozco realmente. Y a veces nos olvidamos que porque estemos en PrEP no significa que no podemos contraer enfermedades de transmisión sexual. Y esa es una de las cosas. Yo quiero tener esa opción de escoger con quién tengo sexo sin condones o con quién quiero disfrutar estas cosas. Pero sí crea lleva esa conversación. A lo mejor tú piensas que estoy seguro porque estoy en PrEP, pero hay cosas que no conoces a lo mejor sobre lo que significa estar tomando PrEP. Muy bien. Brandon, ¿cuál ha sido tu experiencia en esto? Y yo creo que es parecida a la de Lucas. A veces está la suposición de que porque uno está tomando PrEP que va a tener sexo sin condones con esa persona. Y esto permite a la gente que no está en PrEP, bueno, uno puede decir tener sexo con condones o sin condones, se puede usar eso para educar y recalcar el hecho de que todavía se puede negociar cómo uno va a tener sexo. Hay prácticas de sexo seguro que uno tiene que negociar, especialmente si es una nueva pareja o alguien que uno se ha enganchado, ligado, un hookup. Pero la gente que toma PrEP también son estigmatizados, tal como estaban las mujeres que tomaban anticonceptivos que simplemente quieres tener todo el sexo posible. Pero mencionaron Truvada, el que la comunidad lo reclame como algo suyo. Eso ha abierto la puerta para tener conversaciones sobre normas sexuales y prácticas. Y ahora podemos hablar de chemsex, porque era tabú antes, pero con el PrEP agregado la gente puede tener todo el sexo que quiere tener. Todavía existe el estigma, pero estamos lentamente derribando esas barreras con las conversaciones sobre el PrEP. Pero todas estas cosas que uno trae a la mesa, y eso ayuda a luchar contra el estigma. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son incidentales al sexo gay, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que navegar? Es una de las cosas que tenemos que navegar cuando tenemos sexo entre nosotros. Puede haber enfermedad de transmisión sexual con sexo oral. Hay cosas que se pueden transmitir como la sífilis también. Entonces, pero tenemos que ver cuál es esta relación con la enfermedad de transmisión sexual. Es algo que no se debe estigmatizar. Con PrEP y las enfermedades de transmisión sexual, mucha de la conversación refuerza el avergonzar a la gente, porque uno dice, bueno, sigo siendo una buena persona, sigo las reglas, hago lo que debo hacer, en vez de aquellos que dicen, bueno, voy a hacer lo que tenga ganas de hacer y enfrentar luego las consecuencias. Y parte de esto significa que tenemos que desestigmatizar las enfermedades de transmisión sexual. Si tienes sífilis, gonorrea, bueno, simplemente una infección que se puede tratar fácilmente, pero también tenemos que trabajar nuestra relación con ese tipo de problemas. José, estabas hablando de luchar con el hecho de ser franco acerca de todos estos temas y hablar al respecto. ¿Cómo piensas que esas conversaciones sobre enfermedades de transmisión sexual ya sea complican esto o te dan una oportunidad más? Las conversaciones sobre las
ETS continúan siendo difíciles porque yo creo que estas enfermedades de transmisión sexual, aun cuando son diferentes del VIH, en mi experiencia la gente conecta las dos. Si yo le digo a alguien, tengo gonorrea o contraje sífilis, van a pensar que posiblemente voy a contraer VIH. O sea, es muy negativo. La gente realmente las conecta. Y aun cuando podemos decir que son diferentes, se siente como que no es algo tan tranquilo, tan relajado como debería serlo. Sí entendemos que estas cosas son tratables y que la mayoría de nosotros las vamos a tener en algún momento de nuestras vidas. Y a lo mejor la pregunta que deberíamos hacer es, no es si estás teniendo sexo seguro o si estás teniendo sexo saludable, entre comillas, sino si estás teniendo sexo del que disfrutas, estás teniendo el sexo que quieres tener, estás teniendo el sexo que te da placer. ¿Pueden responder esas preguntas? ¿Están teniendo el sexo que quieren, que disfrutan? ¿O? Yo sí. Yo diría que el tomar PrEP me ha dado esa libertad de poner límites, expresar lo que disfruto y especialmente con nuevas parejas decir, bueno, esto es lo que quiero y eso es todo. Establecer esos límites y decir, bueno, si no lo quieres, está bien. Entonces, no. Y ser directamente, brutalmente honesto al respecto. Creo que me ha ayudado con mi ego. Esto es lo que quiero y lo que no, no lo quiero. Lo que no es esto, no lo quiero. O sea, te ha facultado para hablar más abiertamente sobre cuáles son tus deseos sexuales. Sí, definitivamente. Me ha dado esto antes. Yo le daba vueltas al asunto, teniendo PrEP. Bueno, era una cosa menos de la que preocuparme. Y me dio la oportunidad de aprender más sobre mí mismo. Y aún estar tomando PrEP hace que yo vaya al médico a que me chequee cada 3 meses. Antes no era así, antes me hacía la prueba cada 6 meses. Entonces me ha puesto más a cargo de mi salud sexual. Es interesante porque estamos hablando de sexo y PrEP, pero aún así, instintivamente, derivamos al tema de la salud y ver al doctor y cuál es nuestra salud sexual. Pero ¿cómo compensamos por esto? ¿Cómo nos aseguramos de que cuando tenemos una conversación sobre sexo, de que estamos hablando de placer sexual o cómo solucionar los problemas o los límites que existen en nuestra mente o culturalmente alrededor del sexo, como mencionó José? ¿Cómo trabajamos para poder tener el sexo que disfrutamos y que no se vea eclipsado esto por mensajes de sexo seguro y de prevención? José, o sea, yo creo que yo me crié en Phoenix como extranjero indocumentado, soy latino, soy de México. Entonces, cuando era más joven, no tenía mucha gente en mi vida con la que podía hablar de sexo. Iba en líneas de chat, a Craigslist, en línea, como buscando sexo. Y cuando, al haber sido introducido al sexo de esa manera, siempre ha habido... O sea, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual siempre se presentaron como algo muy negativo, cosas de las que tenía que mantenerme alejado. Entonces, comencé con mi sexualidad muy asustado. Entonces, el tener conversaciones sobre sexo siempre están afectadas por esto, por el estigma y el temor y vacilación. Y lo que entiendo ahora, y tengo 28 años, es que sexo... Bueno, yo tengo una relación con el sexo y, por supuesto, con otra gente, pero el sexo es algo que va a ser parte de mi vida para siempre y espero que al hacerme más grande sea más dinámico, más sexy. Y creo que el PrEP me da esa oportunidad. Pero cuando estoy pensando en el sexo, estoy pensando honestamente, sí, bueno, me gustaría tener un par de veces sexo esta noche y el PrEP. Entonces,
que trae estas cosas muy honestas, muy cognitivas que hacemos con el sexo, a este tipo de cosas, este tipo de, traer esto al tipo de panel de doctores es muy difícil, tanta gente en instituciones. Entiendo, agradezco que lo menciones y entiendo que puedes hablar muy abiertamente al respecto. Lo aprecio porque tenemos que traer esto a la conversación. Tiene que ser parte de la narrativa. Y hasta ahora la narrativa ha sido siempre, bueno, acceso a PrEP y ser bueno, tomar su medicación todos los días. Pero el hablar de, en inglés, verbaco, taking a load, es muy escandaloso, muy adulto. Cuando la realidad es simplemente tratar de comprender PrEP y lo que significa, en particular para la gente de color, nuestra capacidad de aceptar nuestra sexualidad, y eso significa hablar libremente sobre estos, estas cuestiones que nos traen placer y satisfacción, y es claro, hay intercambio de fluidos y de semen y más, entonces, pero tenemos que poder priorizar esta conversación, y si no, el estigma va a perdurar. Entonces, ¿cuáles son maneras eficaces, efectivas de hacerlo? Yo creo que el que José, aparte de que José hable abiertamente de esto en este momento, hay otras maneras en que podemos ser igual de explícitos y honestos sobre el sexo que tenemos para poder avanzar en este debate. Bueno, más allá de nuestro panel y más allá de esto, yo creo que tenemos que emplear proveedores, gente que van a hacer puntos de contacto para gente que va a tener acceso a medicación de VIH y PrEP. Estos proveedores mismos tienen que estar capacitados y tienen que responder con cuidado a las necesidades de los pacientes, porque eso es donde uno va y va a sentir ese estigma y esa vergüenza, esa pena. Y tenemos que tener más cosas como a lo mejor lo que hizo Chicago, transmitir amor, algo que de un tinte positivo hasta lo que es el sexo y el mensaje. Bueno, mi pregunta es sobre amor o, bueno, no necesariamente, o sea, dice, bueno, transmite calor, transmite amor, transmite fluidos, bueno, lo que quieras que darle a otra persona en términos de sexo, pero lo está usando como ejemplos de cómo dar vuelta el mensaje. Pero por supuesto, el sexo no tiene que ser absolutamente, no tiene que ser sobre amor. Pero esas son instituciones, son campañas de organización, campañas de promoción, pero estamos el mundo en el que vivimos, ya sea estas apps, aplicaciones de networking social, ¿cómo cambiamos nuestra posición, nuestro mensaje como individuos para realmente expresar estos temas que pensamos que son importantes? ¿José? Estoy pensando que, bueno, pienso que tengo muchísimo privilegio porque de alguna manera quiero ser abierto acerca del sexo que tengo, el que quiero tener en el futuro, pero pienso que es ahora la gente que se siente cómoda siendo abiertos acerca del sexo, tienen que ser aún más valientes, tienen que compartir con los amigos, no sé si con la familia, pero al menos en medios sociales. Sí, entonces no es algo, es una herramienta tan fundamental el utilizar estas conversaciones con los amigos, en los espacios sociales, para hablar de estos temas. Y todos siempre cambian sus actitudes. La actitud cambia cuando alguien está dispuesto a hablar del tema, a hablar del sexo y hablarlo de esta manera. Así que es una herramienta sencilla que podemos sugerirle a todos los que están mirando. Quiero agradecerles a todos por contribuir a esta parte de la conversación. Vamos a tomar un descanso pequeñito, pero espero que sigan hablando de estos temas tan importantes, y tenemos un mensaje muy importante, así que por favor, quédense. Hola, soy Lauren Miller, soy coordinadora de Equidad de Salud acá en MAC.
Tenemos un programa, la iniciativa de los jóvenes, que ayuda a los jovencitos entre 18 y 24 años de edad a aprender un poco más acerca del trabajo. El VIH es un problema muy grave en la sociedad, especialmente para los jóvenes. Esto nos da una oportunidad realmente de tener la capacidad profesional que necesitamos para comunicar con esto. Cuando la gente está más informada, puede tomar mejores decisiones. Y sabemos que la educación es algo que realmente tiene dos abordajes. Nosotros nos educamos nosotros y educamos a los demás al mismo tiempo. Así que tenemos que darle a la gente la capacidad de transformarse en embajadores y dar el mensaje. Y en ese momento es que sucede la magia. Para enterarse acerca de nuestra iniciativa y otros programas, pueden ir a nuestra página en mac.org. y informarse más. Diseñado para la comunidad Latinx en Estados Unidos, específicamente para las personas que viven con VIH, y es un programa de capacitación que está dentro del Centro para Acabar la Epidemia de VIH, y el programa básicamente se enfoca en educar a personas para que participen en los programas de Ryan White y en otros equipos que planean, organizaciones que planean con ellos, asociados, y equipar a las personas que viven con VIH, las cuales su primer idioma es el español, a también poder participar y ser parte de hacer decisiones que les afectan individualmente, pero también a sus comunidades. Entonces, de ahí es que viene el liderazgo. Otra idea muy importante es de que la misión de ENMAC es el liderazgo basado en la equidad racial. Entonces, este programa realmente demuestra el interés de ENMAC y su liderazgo en incluir a todos, no solamente a las personas que hablan en inglés, pero también que hablan otros idiomas como español, y esperamos en el futuro poder ofrecerlos en muchos más idiomas. Y la meta principal del programa, el enfoque, es en desarrollar todas estas habilidades relacionadas al liderazgo. Entonces, enseñamos módulos como, por ejemplo, para analizar data simples, como calcular el porcentaje, calcular el promedio, calcular tasas, y así las personas cuando participan en estas reuniones se sienten un poquito más cómodas participando en las conversaciones, sobre todo en las ciudades en las cuales son muy bilingües esas reuniones. Entonces siempre pueden o participar en español o sentirse un poco más cómodas entendiendo en inglés o preguntando por un intérprete también. Entonces la idea principal es de que los participantes se eduquen sobre cómo participar mejor y contribuir a estas reuniones para su propia salud, mejorar su propia salud y la salud de su comunidad. Y a los que están interesados en participar en este programa, pueden suscribirse a nuestros emails mensuales en nuestra newsletter, y la página para registrarse es enmac.org, por sus siglas en inglés, y pueden ahí recibir diferentes updates a las próximas fechas que tenemos. Para este año vamos a estar pronto en Puerto Rico, en la ciudad de Houston, Texas, más o menos en el verano. Entonces estamos muy emocionados de ver cómo el programa es aceptado por la comunidad latina y cómo podemos seguir mejorándolo. El grupo de gente de más de 50 años de VIH es la gente que está envejeciendo con el VIH. Nunca habíamos tenido la experiencia de ofrecerle servicios, atención médica a gente que tenía más de 50 años de edad viviendo con VIH. El programa que nuestra división está haciendo es el programa 50 Plus. Es un programa que sirve las necesidades de la gente con VIH de más de 50 años de edad. Básicamente comenzamos el programa en el 2016. Después de que yo participé de un grupo de ideas acerca del VIH, nos dimos cuenta que esta comunidad realmente no estaba recibiendo la atención que necesitaba y que también estaban pasando a ser el grupo más grande de gente que vivía con VIH. Es muy importante para nosotros entender que cuando uno está envejeciendo con VIH, a lo mejor ciertas consecuencias o hay cosas, pero uno ha vivido la mayor parte de sus vidas con VIH.
con replicación viral en nuestro reservorio continuamente. Y eso a lo mejor causa daños, daños a los tejidos, daños a los órganos. Así que la gente que es VIH positiva comienzan a ver comorbilidades que normalmente otra gente ve después de los 60s o de los 70s. A lo mejor empiezan a ver estos cambios en los 40s o antes. O a lo mejor tienen dos o tres comorbilidades al mismo tiempo. Así que por eso pensamos que el programa es muy importante. Hay que hacer realmente una evaluación para entender exactamente dónde comenzar a identificar esas cosas, porque son cosas que no sabíamos. Así que tenemos que ocuparnos de esa gente, de las comorbilidades, para asegurarnos de que siguen siendo no detectables, que siguen saludables, y nos vamos a ocupar de esto como un componente más. Pueden averiguar más en la página de ENMAC. Si van a la página de la División de Tratamiento, hay información acerca del programa 50+, y también hay subsidios o becas para ser parte del programa. Yo soy Alison McKeithen, soy la gerente de conferencias. Nuestro programa tiene que ver con las conferencias nacionales, la Conferencia de Prevención Biomédica y la Conferencia Nacional de los Estados Unidos de VIH y SIDA. Es la que se llama USCHA, ha existido por muchísimos años, es la conferencia más importante que hacemos todos los años para transmitir educación, información acerca de la prevención, atención, digamos, bienestar y otras cosas, todo lo que tiene que ver con la epidemia del VIH. Estamos aquí para asegurarnos que ustedes salen de aquí reenergizados, recargados, para hacer todo el trabajo que hay que hacer para acabar con la epidemia. Visítenos en la página de la conferencia y vayan a verla en la página de ENMAC. Y la Conferencia de Prevención Biomédica es la única conferencia que se concentra en las intervenciones biomédicas que tienen que ver con la prevención del VIH. Desde que comenzó en el 2016, esta cumbre nos ha dado educación diversa acerca de la investigación, intervenciones biomédicas y todo lo que tiene que ver con cómo cuidarse y cómo prevenir el VIH. Síganos en 2021, Conferencia de Prevención Biomédica. Vengan a la página, hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos queda mucho por hacer para terminar con la epidemia, y lo vamos a hacer. Yo soy Jason Zhu, soy el U equals U, embajador del programa. Así que, ¿qué es lo que quiere decir U es igual a U, como movimiento para los hombres que tienen relaciones con otros hombres? Personalmente, para mí, desde que descubrí U equals U, esto realmente ha pasado a ser un rayo de esperanza en mi vida. Me siento como que realmente puedo ser yo mismo, ser auténtico y estar cómodo compartiendo mi historia. U equals U quiere decir, primero, que soy no detectable. Segunda, U quiere decir que no es transmitible. No detectable, no transmitible. O sea, que una persona con VIH, y si uno logra una carga viral no detectable, uno no puede pasarle el VIH a las parejas sexuales. Eso es ciencia. Eso ha sido probado por 4 estudios importantísimos y también es aceptado en todo el mundo como un hecho. Eso también lo que significa es que realmente alienta a la gente a sentirse empoderada, en control. El aceptar el estatus de VIH, aceptar que uno es una persona que vive con VIH y que ya no me tengo que esconder más. Y por eso es este mensaje y este movimiento. Lo que queremos hacer es empoderar a la gente para terminar con el estigma y para liberarlos. Esto es algo científico, hay cero riesgo, cero. Así que U es igual a U es una de las herramientas en la caja de herramientas para poder tener relaciones sexuales más seguras. Pueden escoger usar el condón o no, pero nuevamente es una herramienta que ustedes pueden utilizar para tener relaciones sexuales más seguras. La campaña está en 102 países y está también siendo implementada por más de 1,000 organizaciones aliadas. Uno puede mejorar la condición mental, física, sexual,
y la salud reproductiva de la gente que vive con VIH. El U es igual a U ha creado esta justificación integral para acceso al tratamiento del VIH y también ayuda a liberarnos del estigma interno que la gente que vive con VIH siente que son sucios o que pueden llegar a afectar a los demás. Cambiando la narrativa para que la gente que vive con VIH pueda vivir vidas más felices y liberados. Esta es la base. Todo el mundo tiene que saber lo que es U equals U. Los proveedores tienen que compartir la información con sus clientes y hacerles saber de qué se trata el U equals U. Las organizaciones tienen que compartir la información de U equals U y tienen que liberar a la gente del estigma, de la vergüenza. ¿Qué es lo que viene después para el acceso a la prevención? Vamos a seguir rompiendo las barreras, vamos a seguir diseminando el conocimiento, haciendo correr la voz y creando espacios para la gente no detectable. La gente que vive con VIH para que pasen a ser no detectables, para la gente que sea detectable, para que se sientan empoderados, para que algún día tengan esperanzas, para que puedan algún día ser no detectables. U equals U es mi vida. Y es la de ustedes también. Bueno, bienvenidos nuevamente. Todos están familiarizados con U equals U, indetectable igual intransmisible, el trabajo que están haciendo. Bueno, la capacidad de lograr una carga indetectable sigue siendo un privilegio cuando mucha gente con VIH todavía enfrenta problemas difíciles, pobreza, falta de hogar, cárcel, estigma. Y hay muy pocas voces de hombres de color o de gente de color representando el movimiento U equals U. Todos también compartimos esta meta de acabar con el estigma y tenemos que tener cuidado de no perpetuar el estigma entre aquellos que viven con VIH contra los que todavía tienen una carga viral detectable. Hay mucho trabajo por hacer y no hay duda que el indetectable ha tenido un impacto positivo entre las relaciones entre hombres negativos y positivos. Ahora, ¿qué podemos hacer para cerrar esta brecha? Bueno, sigo pensando en el trabajo, pero hay una iniciativa de un abordaje libre de considerar estatus. Todo el mundo tiene que tomar su medicación, utilizar un condón. Este es un programa de Nueva York. Todos tienen que lograr la supresión viral. Y cuando todas estas cosas ocurren, esta división entre gente con VIH se acaba. Pero como mencionaste, la gente negra, la gente de color, no todos logran esta supresión viral. Y queda mucho trabajo por hacer. Y una de las maneras de hacerlo, como dijo José, hay que usar estos espacios con pares, los medios sociales, donde la gente que está en ese estatus de indetectable puede presentar la cara, porque hasta ahora mucha de esta gente no ha sido gente negra. Y gracias por compartirlo, pero en otros espacios sí ha habido gente que no es de color, hablando de que son indetectables, y tenemos que eliminar las barreras a la atención para la gente que no puede lograr la supresión viral por sus circunstancias. Y la gente que tiene cargas virales detectables todavía tienen sexualidad, tienen derecho a tener sexo, a disfrutarlo, tener sexo con otra gente y no ser estigmatizados. Entonces, a medida que hablamos de esto, de la necesidad del acceso al tratamiento y la representación, el sexo sigue siendo una parte intrínseca. Entonces, la capacidad de vivir tu sexualidad es importante, importante y tiene que ser priorizada como todas estas otras cuestiones. Yo tengo la suerte de estar indetectable, ha sido 25 años y el PrEP ahora ha cambiado ahora porque puedo tener sexo con personas que son negativas
y antes no lo hubiera hecho, parte porque no quería usar condones, yo no quería usar condones, yo quería usar condones, y ahora compré diferente. Hay un nuevo grupo o comunidad de hombres negativos con los que puedo interactuar, y eso cambió significativamente mi interacción con la comunidad más en general. Ahora, José o Lucas, ¿han notado ustedes un cambio en cuanto a sus interacciones con hombres con estatus positivo, tanto como negativo? Adelante, Lucas. Yo creo que desde que comencé con PrEP he sido mucho más directo o más abierto a tener sexo con personas que son positivas. Pero antes, U igual a U, indetectable igual a intransmisible, no entendía lo que significaba. Me sentí perdido cuando surgió esto. Y no fue sino hasta que comencé a tomar PrEP y comencé a ocuparme de mi salud sexual y a trabajar en la comunidad o dentro de la comunidad para responsabilizarme por lo que significa y eliminar ese estigma que tenía hacia la gente positiva y superar esto. Y el tener conversaciones con gente positiva también y escuchar su punto de vista, cómo se sentían, qué sentían en cuanto al estigma. Entonces, esto abrió conversaciones porque especialmente algunas de mis parejas que eran hombres trans positivos tenían miedo de decirme que eran positivos porque habían sufrido tantas reacciones negativas de la gente con la que salían o con la que se acostaban. Y entonces, aún con U igual a U o igual a I en español, la gente no lo entiende y ven lo positivo nada más. Y es interesante entonces porque puedo hablar con ellos, puedo conversarlo y se sienten mejor, no solamente porque entiendo lo que significa U igual a U, sino que también estoy tomando PrEP y me ocupo de mi salud sexual. José, ¿qué ibas a agregar? Para mí ha habido un enorme componente emocional para eliminar el estigma. Y el PrEP no fue una píldora mágica para mí, no es algo, o sea, no siento vergüenza por el sexo que estoy teniendo, pero PrEP no fue algo inmediato que acabó con el estigma por el VIH. Es algo en lo que tengo que trabajar continuamente. Estoy luchando contra tantas fuerzas institucionales que me han hecho tenerle miedo al VIH, y cuando estoy hablando con alguien que es indetectable, hay algo en mí que todavía siente titubea. Fue 3 años después de comenzar a tomar PrEP que me sentí como seguro teniendo sexo sin condones con alguien que era indetectable. Pero era hablando con amigos, o sea, tal como tú vas al médico cada 3 meses, la gente indetectable también es más probable que sepan qué situación está, porque va más al doctor. Fue una generalización, pero para mí fue importante porque yo tengo que ser realmente valiente y ver la ciencia y trabajar constantemente para luchar contra ese temor que me han alimentado. Bueno, es tan importante el permitirnos entendernos a nosotros mismos más. Y el temor no es racional, verdaderamente. O sea, podemos entender toda la ciencia de lo que significa indetectable, pero aún así tenemos una reacción irracional hacia alguien que es indetectable. Para mí, siendo positivo, yo fui negativo en algún punto de mi vida y todavía entiendo lo que significa vivir en un mundo en el que uno tiene miedo al VIH. Entonces, entiendo esto y lo entiendo claramente lo que quiero, pero el temor es algo que uno toma mucho tiempo en eliminar y mucho trabajo como para poder sentirnos cómodos. Y el PrEP ha ayudado, es una herramienta para ayudar a luchar contra algo de ese temor en cuanto al sexo entre personas positivas y negativas.
y hay muchas personas negativas con las que no hubiera tenido sexo antes del indetectable de PrEP y con los que lo he pasado muy bien y tuve la buena suerte de pasar tiempo con ellos y eso ha posibilitado relaciones o conexiones. Entonces, ¿piensan que el comunicar ese tipo de cosas es algo que ha mejorado, ha cambiado ahora que tenemos PrEP, especialmente ahora que podemos utilizar maneras de conectarnos en línea entre nosotros? ¿Brandon? Sí, yo creo que es fantástico que la mayoría de las aplicaciones hayan incluido una manera para que uno identifique su estatus en salud, que se pueda conversar, se puede poner si uno quiere, puede hacer lo que quiera. Y eso ha ayudado a la gente a decidir cómo quieren proceder con la gente. Y eso, cuando llega ese momento, cuando antes no había ese estatus y tenía que tener esa discusión, ahora eso abre la puerta para ver, discutir, bueno, ¿qué tipo de sexo vamos a tener? O te veo que estás en PrEP, que estás indetectable o que estás viviendo con VIH. Hablemos más al respecto. Yo creo que esto ha abierto maneras en las que la gente puede conversar, especialmente esas aplicaciones que te permiten listar ese estatus. Bueno, estamos acercándonos al final ya. Quiero agradecerles nuevamente, pero antes de concluir, me gustaría escuchar si alguno de ustedes tienen algo clave que quieran decir para que los hombres de color se puedan llevar de esta conversación, este debate sobre PrEP y sexo. Comencemos contigo, Lucas. Bueno, para mí es más como muchas veces los proveedores me dijeron que PrEP no era para mí, aun cuando yo estaba teniendo sexo con gente que era VIH positivo o en alto riesgo contra el VIH. Y creo que tener esa conversación como hombre trans con los profesionales de la salud es una conversación que los hombres trans no deberían tener miedo de tener. Deberían responsabilizarse por su salud en ese sentido. Y escuché tantos nos de los proveedores en cuanto a PrEP que se sintió muy bien el poder hacerme cargo de esto y comenzar a tomar turbada. Brandon. Bueno, dos cosas. PrEP es eficaz. Está en la parte de desconfianza médica que dejamos de lado entre los hombres de color, que bueno, hay que decirles que es seguro, lleva 10 años en el mercado y tenemos las herramientas, los recursos para responsabilizarnos por nuestra salud sexual y disfrutar del sexo que queremos tener. Y eso es todo. Muchas gracias por esto. José, ¿qué querrías asegurarte que otros sepan sobre el PrEP o el sexo? Bueno, en cuanto al sexo, el sexo es algo muy potente, muy poderoso en nuestras vidas. No es algo que simplemente hacemos de noche y en secreto. Para mí ha sido un enorme componente de mi identidad y los insto a todos a que respetemos el sexo por el poder que tiene en nuestras vidas. Y para mí, parte de respetar el sexo que tengo es tomar PrEP, porque sé que lo que yo estoy haciendo exige que me proteja y que tome PrEP. Entonces, la manera en la que he estado pensando es, el sexo es una enorme parte de nuestras vidas y no se puede exagerar. Tenemos que responsabilizarnos, ha sido gran parte de nuestra experiencia gay. José, totalmente de acuerdo y creo que es una muy buena manera de concluir con esta conversación porque el sexo es algo muy valioso, es tan importante en tantas maneras en nuestras vidas. Sin embargo, en los últimos 40 años las conversaciones sobre el sexo realmente han sido dejadas de lado y no hemos priorizado el sexo en particular, el sexo gay o queer, de una manera que promueva esta narrativa que nos ayude a buscar placer, intimidad, de una manera que afirme
nuestra voluntad de hablar abiertamente sobre nuestros deseos sexuales, aún si se ven como algo controvertido. Y creo que todos ustedes, cada uno de ustedes, realmente han ayudado a progresar en este sentido hoy con esta conversación en MAC y esta conferencia también han ayudado a hacerlo. Entonces, quiero que esta sea una de muchas mini conversaciones y el comienzo de estas conversaciones. Quiero agradecerles a todos ustedes por ser tan honestos y tan abiertos con nosotros. Esto realmente ha sido una sesión memorable, increíble. Y le agradezco a todos los que han estado mirando esto desde sus hogares y me ha resultado muy interesante. Continuemos con estas conversaciones. Salgan, hablen del sexo, tengan sexo, busquen el placer y nunca estén avergonzados del sexo. Sigamos adelante con las conversaciones. Gracias nuevamente. Gracias, gracias Alex, gracias José, gracias Brandon, gracias Lucas y por supuesto David. Y quiero agradecerles a todos ustedes por participar. El Salón de Exhibiciones comienza a la 1:00. Vayan a ver a nuestros auspiciantes. Hasta ahora, luego entonces, por ahora.